La belleza de las aguas es indudablemente cautivadora. Pero, ¿qué pasaría si se descubriera algo sumamente terrorífico en su profundidad? Los especialistas han hecho hallazgos impresionantes que han dejado a todos perplejos. El misterio que se esconde bajo la superficie del mar es tan oscuro e inquietante que puede afectar al mundo tal como lo conocemos. Prepárate para sumergirte en historias que lograrán helarte la piel. En este video te mostraré los descubrimientos más aterradores que los buzos hicieron en aguas cristalinas. En una fría mañana de noviembre, un grupo de buzos experimentados se adentró en las gélidas aguas de un lago noruego, en busca de una nueva aventura submarina. Guiados por un pescador que aseguraba haber avistado algo inusual en las profundidades, los buzos comenzaron a explorar con cierta incredulidad. Lo que no sabían era que estaban a punto de hacer un descubrimiento que sacudiría a la comunidad científica y cambiaría su visión del mundo submarino para siempre. Uno de los buzos dio con una estructura imponente que se asemejaba a una espina dorsal de una ballena, algo absolutamente insólito en las aguas dulces de Noruega. A medida que el equipo se adentraba en el misterio, las investigaciones indicaban que se trataba de una especie desconocida, una criatura gigantesca que desafiaba todo lo que se sabía sobre la fauna de los lagos escandinavos. La noticia del hallazgo se propagó y pronto científicos de todo el mundo acudieron al lago para intentar desentrañar el enigma. Mientras las teorías más descabelladas circulaban y la intriga crecía, los investigadores comenzaron a unir piezas de un rompecabezas que apuntaba a un antiguo secreto oculto bajo las aguas noruegas. En las profundidades del Mediterráneo se encuentra la ciudad perdida de Thonis Heracleion. Una vez próspera y llena de vida, hoy en día yace bajo el agua junto con sus tesoros más preciados. Pero tal vez lo más intrigante de todo sean las momias sumergidas que se encuentran en la necrópolis. Estas momias han sido preservadas por siglos gracias a las aguas saladas que las rodean. Y aunque su estado de conservación es impresionante, también resulta espeluznante ver sus cuerpos después de tanto tiempo bajo el agua. Expertos han estudiado estas momias para descubrir más acerca del antiguo mundo egipcio y cómo era la vida en Thonis Heracleion. Sin embargo, hay algo aún más misterioso sobre estos restos encontrados. Se creen que están protegidos por una maldición que puede ser desatada si son removidas del lugar donde descansan. La respuesta sigue siendo un misterio envuelto en intriga y leyendas antiguas, que hasta el día de hoy no ha sido descubierto. El cementerio submarino de Roatán es uno de los lugares más escalofriantes del mundo. Situado en las profundidades del mar, este lugar alberga cientos de tumbas y restos humanos que han sido sumergidos a lo largo de los años. La vista es sobrecogedora, es como si estuvieras caminando por un pueblo abandonado bajo el agua. Pero lo que hace que el cementerio submarino sea aún más terrorífico son las historias de cada una de estas tumbas. Algunos dicen que se trata de víctimas de piratas o naufragios, mientras que otros aseguran que se trata de personas sacrificadas por cultos satánicos. Lo cierto es que nadie sabe con certeza quiénes son estos muertos ni cómo llegaron allí. Si te atreves a bucear en el cementerio submarino, prepárate para sentir el escalofrío recorrer tu cuerpo al ver los huesos y calaveras asomándose entre la arena. Y si tienes suerte, quizá descubras algún secreto oculto entre las tumbas, pero ten cuidado. Algunos dicen que aquellos que se adentran en estas aguas terminan siendo parte del cementerio para siempre. La cueva submarina de las Pozas Azules de las Bahamas es uno de los lugares más misteriosos y terroríficos del mundo. Descubierta por un grupo de buzos en la década de 1980, esta cueva es conocida por sus aguas cristalinas y su belleza natural impresionante. Sin embargo, el verdadero horror se encuentra en lo que hay debajo del agua. La cueva submarina tiene una profundidad desconocida y se extiende por kilómetros bajo el océano Atlántico. Los exploradores han informado sobre extrañas criaturas marinas que habitan en ella, algunas tan grandes como un autobús y otras tan pequeñas como una mano humana. También se dice que hay corrientes subterráneas impredecibles y que pueden arrastrar a cualquier persona hacia lo desconocido. A pesar del peligro potencial, muchos aventureros siguen visitando la cueva buscando descubrir los secretos oscuros que se esconden. Pero aquellos que se aventuran demasiado lejos corren mucho riesgo de perderse. Se cree que la cueva submarina tiene puertas hacia otra dimensión, o quizás incluso al inframundo mismo. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida para descubrir lo desconocido?
En lo más profundo del Triángulo de las Bermudas yace un misterio que ha atormentado a investigadores y entusiastas de lo desconocido durante décadas: el avión hundido. Este descubrimiento único en su género ha generado una intriga que se extiende más allá de las aguas embrujadas de esta enigmática región. El relato que se teje alrededor de esta aeronave sumergida es tan espeluznante como aterrador. El avión fue encontrado a finales del siglo XX durante una expedición llevada a cabo por un equipo de científicos y exploradores. La aeronave se encontraba en un estado de conservación casi imposible, dejando intactos sus restos. El cuerpo que se encontraba en su interior estaba en buen estado y aún tenía parte de sus pertenencias. ¿Cómo pudo este avión llegar a su lecho submarino sin dejar rastro alguno en el mundo de los vivos? Al penetrar en las profundidades del Triángulo de las Bermudas, los buzos dicen que al aproximarse al avión, pueden escuchar los gritos desgarradores de almas atrapadas entre las fauces de lo desconocido. Sus lamentos son un recordatorio perpetuo de la fuerza sobrenatural que rige en este rincón del mundo. En Rusia se encuentra uno de los lagos más tenebrosos que existen, el llamado Lago Azul. Este lago, conocido por su belleza sobrecogedora y sus aguas cristalinas, oculta en su lecho un misterio aterrador. Hace unos años, un buzo valiente y temerario que desafiaba los peligros inimaginables descubrió los restos humanos y vehículos desenterrando en un cementerio submarino de personas desaparecidas durante la era soviética. Las investigaciones revelaron espeluznantes historias de víctimas arrastradas hacia el abismo acuático. Las profundidades del agua azul se convirtieron en el último reposo de aquellos que habían osado cruzarlo. Hoy en día, el agua azul sigue siendo un recordatorio macabro de los horrores del pasado y el único lago sin fin del planeta. Aquellos que se atreven a bucear en sus aguas explorando las profundidades misteriosas pueden sentir el escalofrío de la historia que flota en cada rincón de este cementerio acuático. En las profundidades abismales de las costas de Nueva Zelanda, donde reina la oscuridad y donde monstruos acechan en silencio, una colosal y aterradora criatura submarina se oculta, esperando el momento perfecto para sorprender a dos intrépidos buzos. Estos exploradores ávidos de aventura habían decidido sumergirse en las aguas más profundas jamás exploradas por el ser humano, sin saber que estaban a punto de ser testigos de un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras descendían y se adentraban en sus aguas, fue ahí en un instante donde ocurrió lo inimaginable. Una criatura enorme similar a un gusano surgió de la nada, dejándolos indefensos ante la inmensidad de lo desconocido. Esta gigantesca bestia marina, con un brillo fantasmagórico, parecía salida de los mitos más antiguos y se movía con una agilidad sorprendente a pesar de su titánico tamaño. Los buzos, aterrorizados pero decididos a no sucumbir ante el horror, lograron captar estas imágenes de la criatura con sus cámaras, documentando así un encuentro nunca antes registrado. Los exploradores regresaron a la superficie llevando consigo la prueba de que en lo más profundo de las aguas neozelandesas habita un ser de pesadilla que desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida en nuestro planeta. Después de conocer estos terribles hallazgos en aguas cristalinas, dime, ¿qué hallazgo te gustaría descubrir? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.